Tenemos de fondo. Más que de cualquier otra cosa. Nos va a acompañar la oración de hoy. Necesidad de tu espíritu. Sabemos que tanto usted que está levantándose, que está iniciando la jornada, cansado del camino, tiene algo en su mente y tiene algo en su corazón que se llama preocupación. Algo que nos roba la tranquilidad. Algo que nos puede generar también muchísima ansiedad, porque recibimos una noticia no muy buena, porque tal vez el médico nos ha informado sobre nuestro estado de salud, que de pronto no es bueno. Tenemos a alguien cercano que está con alguna dificultad, sea de salud, económica, emocional. Esa palabra preocupación, que tal vez que por nuestra falta de fortaleza y falta de fe permitimos que se apropie de nuestra vida. No estoy queriendo decir que no tengamos derecho a tener esa preocupación, indudablemente tenemos el derecho, pero así también tenemos ese deber de esa fortaleza, de tener como esa resiliencia y salir adelante. Y eso lo logramos de la mano de nuestro amado Jesús, que a esta hora está aquí con nosotros, está con usted a su lado y le está acompañando, le está tomando de la mano. Si quiere cerrar los ojos, ahí está Jesús, ahí está Él. Si quiere, diga, repítale lo que dice esta canción. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Y si tiene los ojos cerrados, dígale en este momento a nuestro amado Jesús que está a su lado, no lo olvide. Entréguele su preocupación de salud. Amado Jesús, te entrego mi salud. Te entrego lo que me dijo el doctor en el día de ayer. Amado Jesús, que eres mi doctor, que eres mi médico, tengo COVID, ayúdame, voy de tu mano. Amado Jesús, tengo dificultades económicas, ilumíname. Amado Jesús, te entrego mi vida. Por eso hoy queremos orar a tu lado, Señor, por nuestras preocupaciones. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a conectarnos con Dios en estos momentos y le vamos a decir: Señor mío, dueño de toda calma, tengo la cabeza como un martirio constante, con un interminable dolor interno que no me deja libre para pensar que todo puede ser diferente. Señor, tengo la mente repleta de preocupaciones por los constantes problemas en los que me encuentro sumergido. No hay mañana que pueda comenzar con la cabeza limpia, libre de problemas y estrés. Vienen a contaminar mi mente, mi corazón y mi alma. El recuerdo de las incomodidades y las tragedias del ayer, perturbando mi paz desde las más tempranas horas. Tengo una desagradable sensación de dolor en todo mi ser que me vuelve infeliz e incapaz de hacer nada. No puedo negarlo. Los problemas que tengo se han convertido en un constante pensar. Cada grito que guardo por dentro es más desesperado que el anterior. Y así quedo sordo y no me deja escuchar la suave voz del consuelo que tú me susurras por dentro. Señor, necesito de ti. Tengo ganas de ti, pero me siento en plena y permanente desesperación por todo esto que de manera involuntaria dejé morar en mí, dejándome sin muchas opciones. Por eso hoy llego hasta ti, Señor. Ayúdame, Señor mío, a encontrar ese momento preciso de paz. Calma mi mente, alivia mi corazón y permíteme recordar que tuve momentos felices, tal vez pocos, pero que puedo volver a recuperarlos con tu ayuda y con mi perseverancia. Ayúdame a recordar que solo contigo puedo volver real lo irreal, que solo preciso de tu influencia en mi ser para salir adelante de este mundo de tinieblas interno que guardo conmigo. Por último, permíteme que ese sentimiento de ahogo
que está desangrando mi alma, que es difícil para mí, que ese desagradable nudo en la garganta que tengo todos los días trayendo mi mal vaya desapareciendo. Devuélveme la calma, la paz y la tranquilidad a mi mente, y que empiece a ver todo de manera objetiva, alegre, feliz y sin miedo al fracaso. Que todo cambio debe costar para la final sentirnos plenamente felices y así dejar de lado todo aquello que alguna vez nos atormentó. Gracias, gracias Señor por escucharme hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos. Tengan muy en cuenta que hoy, a pesar de esas preocupaciones, hoy será un día lleno de bendiciones. Esta canción, Sumérgeme. Si está de rodillas, siga. Esta canción que nos va a llegar al alma y vale la pena hacerlo. Ya estaremos con las tres de una vez aquí en Tropicana, la más bacana. Buenos días.